안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 9월 8일. 9월 8일? 8일이요. 네, 무슨 요일이에요? 일요일이에요. 일요일이에요. 오케이. 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지예요? 10시부터 10시까지. 오케이. 여러분 144쪽을 보세요. 144쪽. 테니스 칠 줄 알아요. 이게 제목이에요. 제목 에디트죠. 이게 아하. 제목이에요. 오케이. 그 밑에 그 아래에 보면 보면 cuando uso esa 면 quiere decir si de condicional. Si vemos quiere decir. Entonces, 그 아래를 아래 es abajo, ¿no? 아래를 보면. ¿Sí? Si yo digo 가면 sería si voy. 먹으면 ¿sí? Porque claro. Eso es 면 o 으면. Si tiene 받침, con 받침, esto es sin 받침. ¿Sí? Por eso, 가면, y esto, 먹다, como tiene 받침, entonces, 먹으면, eso sería condicional. Okay. 그 아래를 보면, 대화가 있어요, 대화. 대화를 읽어주세요. 대화, la conversación. 대화를 읽어주세요. 네, 읽어주세요. 수잔씨. 네, 아마 다시 한번 그러세요. 하스 시간 테니스 치는 아세요? 네. 치수 나가요. 그럼 나중에 우리 같이 테니스 치는 네, 좋아요. 네. 스타트 같습니다. 아, 네, 잘했어요. 수잔 씨, 요즘 어떻게 지내세요? Estaba, bueno, caminando por la calle, se encontraron la chica con una raqueta de tenis en la calle y el otro chico estaba vestido de oficina. Bien. Suzanne, ¿sí? ¿Yozem, ¿어떻게 지내세요? ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente, está diciendo, ¿어떻게, cómo, 지내세요, pasas? ¿Cómo pasas? Quiere decir, ¿cómo estás? ¿Sí? 잘 지내요. 잘 지내요. 요즘 알아요, 요즘. 요즘 울기만한데 테니스 배우러 다녀요. 다니다 알아요, 다니다? 다니다 es como asistir. Sí. Sí. Ir usualmente como una escuela, voy a la escuela a una chica de secundaria. ¿Qué haces la semana? Voy a la escuela. No está diciendo solamente una vez va a la escuela, sino va a la escuela de todos los días. ¿Sí? De ese sentido está diciendo el tanida, como que está como asistiendo. Por eso estoy traduciendo como asistir, ¿sí? Peuro. ¿Para aprender? Sí. Asiste para aprender tenis. ¿Croseo? ¿Sí? ¿Croseo? En vez de creo, ¿croseo sería con forma honorífica? Porque todavía no tiene mucha confianza, etc. Bien, ¿Hansu 씨는 테니스 칠 줄 아세요? ¿Hansu 씨는 테니스 칠 줄 아세요? Hans sabe jugar al tenis. Hans dice, no, 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 우리 같이 테니스 쳐요. 그럼 나중에 우리 같이 테니스 쳐요.
Después de pagas una regla, digo, porque si me gusta. Te, no, pues si no te gusta, que te dé. Está bueno. Sí. Entonces no tiene chuaje. Entonces, 나중에. Uf, la chuaje. Ya sabes, estuve usando todo hoy todo el día, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Na중에, ese es el. Na중에, después. Na중에, 우리 같이 테니스 쳐요. Por ahí ella también dijo, na중에, entonces como que casi no quiere jugar al tenis. Pero, no. 그럼 나중에 우리 같이. Esa se pronuncia 같이, no 같이. ¿Sí? Después. Después, pero después con más tiempo adelante. Más mucho tiempo. Más tiempo sí. Adelante. No, no. Mucho más tiempo porque yo como que di más énfasis en ¿sí? Si no, es na중에, es después. No tiene que ser mucho tiempo atrás. Mucho tiempo adelante. Entonces, 우리 같이 테니스 쳐요. Jugamos tenis juntos. 네, 좋아요. Okay. Ahora vamos a cambiar. Con, en vez de tenis, van a hacer con 축구. 축구 lo van a usar con verbo 하다. ¿Sí? 네. 수잔 씨, 요즘 어떻게 지내세요? 잘 지내요. 거래시 한다 일까시 거나 그렸다 후보 하나 축구 배우러 나나요. 그렇습니다. 한스 시네미의 축구 할 이거 할 줄 아세요? 네 할 줄 알아요. 할 줄 알아요. 그럼 나중에 우리 같이 축구 그래요. 네, 좋아요. 네, 좋아요. 네. 그러면 이제 야구하다. 수잔 씨, 요즘 어떻게 지내세요? 사실, 요즘 야구 배우러 그러세요. 하스 씨는 야구 con 하다. Es jada, ¿no? Pero más que cuando golpea el chico. Perfecto, ¿sí? Pero también recibe la pelota. Ah. Entonces son sí, dos cosas en yagu. No solamente lo golpea. Por eso lo usan con jada. Ahí lo vas a ver ahí abajo. Chukku, yagu, dongu, todo con jada. Después tenis, golpe, takku. Sí, ahí no tiene otro que recibe o otro movimiento que hace. Entonces con, lo hace con chida. Chida. 농구하다, 테니스 치다, 골프, 이거는 다 알아요. 농구하다는 바스켓, 테니스 치다, 골프 치다, 골프, 이 탁구 치다에서 구하는 빙봉, 네? 예. 다음 쪽. 여러분, 아르바이트 알아요? 아르바이트? 아르바이트. 아르바이트는 trabajo temporal. Ah, sí, vimos, sí, sí. 네. 아르바이트는 독일 단어예요. 독일 단어. 독일어 단어. 독일? Es alemán. Alemania. Ah, sí. O sea, el Danno es la palabra. Ajá. 독일어 단어예요. 독일어 단어. 그런데 no sé qué es, siempre me olvido qué es lo que decía en Alemania, Arbeit, algo de trabajo. Sí. No sé si es realmente trabajo temporario, pero quedó en Corea como un trabajo temporario.
Trabajo sobre los tipos de Arbeit que existen en Corea, mayormente que trabajar en un kiosco y trabajar en un restaurante como mozo. En Corea el mozo profesional no existe. Son todo trabajo temporario, en general. ¿Sí? Y si es en el hotel, sí, bueno, podrían ser más profesional, pero en general es Arbeit. Después, en lo que trabajan en estación de servicio, son todo tipo de Arbeit. Y todo lo que reparten diario, son todo tipo de Arbeit. Hay un montón. Y alguna empresa necesitan que haga fotocopia todo el tiempo de los chicos, que no necesitan saber de qué se trata todo el tema de empresa, lo contratan como un Arbeit. Y entonces todo el tiempo lo fotocopian. Bueno, eso como trabajos que no necesitan un conocimiento previo, en general, va a ser un Arbeit. ¿Sí? Bien. Si vemos ahí, ya no vamos a ver el texto. ¿Sí? El texto dice 자기 소개서. Introducción personal. Sí, como presentación personal o introducción personal. Sí, 자기 소개서. ¿Y qué dice? 1년 동안. 1년? 1. 안테 다메 1. 왜? 1년 동안. 왜? 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 Toda la cosa de tiempo. Ustedes lo van a decir con il y samsa, menos la hora. No está contando. No está contando. Okay. 저는 김지훈입니다. 서강무역회사에서 일하고 싶습니다. 서강무역회사. Es la empresa de la 무역. 무역 es el comercio exterior. 서강 es el nombre. Ah. Como decir el, no sé. El nombre de la marca, nombre de la empresa. Seogang 무역회사에서 일하고 싶습니다. Quiero trabajar ahí. 제 전공은 mi carrera o mi especialidad. 전공, mi especialidad es 무역입니다. Es comercio exterior. 제 전공은 Ah, eso es. 제 전공은 casi la última parte. ¿Mi especialidad es comercio exterior? ¿No? ¿Comercio Porque él quiere trabajar en empresas de comercio exterior porque su carrera o su especialidad es del comercio exterior. ¿Sí? 그래서
방학 때마다 뭐랬어? 방학 때마다 마다 sería como cada cada vacaciones 무역회사에서 아르바이트를 했습니다. Trabajó el medio tiempo en una empresa de comercio exterior. Ah. 저는 no en Sogam, sí, pero en otras empresas de comercio exterior. 저는 영어를 잘 합니다. Sí. 영어를 잘하다 quiere decir no es que hago bien el inglés, sino hablo bien el inglés. O manejo bien el inglés. Esto es un genio, porque miren, 고등학교 때부터 영어를 열심히 공부했습니다. 고등학교 때부터 영어를 열심히 공부했습니다. 고등학교 때부터 네, 그래서 나 옛날에 하이스쿨 네. 에서 영어를 열심히 공부했습니다. 그부터 네? 열심히 con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo estudié mi inglés de no sé qué. 영어를 열심히 공부했습니다. Bueno, sí. ¿Estudié inglés con mucho esfuerzo? 네. 맞아요. 대학교 1학년 때 1년 동안 미국에서 영어를 공부했습니다. 대학교 1학년 때 en el primer grado de la universidad durante un año 미국에서 영어를 공부했습니다. En Estados Unidos. 영어로 편지도 잘 쓸 수 있습니다. 영어로 in English 편지도 잘 쓸 수 있습니다. Puede escribir bien en inglés una carta. Así que bueno, es un genio. Ya con lo que estudió en la secundaria, un año de estudio en Estados Unidos. Ya, yo sé inglés. Creo que ahora mi prima está en Corea. ¿Eh? Mi prima Cielo está en Corea y su hermana está en India. Wow. ¿Tu prima está en Corea? Decime mucho en coreano. Mucho más gente internacional. Decímelo en coreano. Me estaba pensando un momento en chino. ¡Primo! Esta mujer. ¿Se ha hecho un primo? Che, mi primo. Primo de no importa el género vivo o primo de hombre. No importa qué. Ah. ¿Qué es Hachón? ¿Hanguge? ¿Eh? ¿Dijiste esta? Está. No, dije que fue a Corea. Ah, fue a Corea. Okay. No dijiste que está ahora en Corea. ¿Fue o está? Ah, sí, es que vergüenza. No reten, ¿se queda hasta diciembre o hasta enero? ¿Diciembre? Porque ella se va a un intercambio y dice que le gusta el país, se queda allá. Mi prima se fue el año pasado a India, este año regresó a India y creo que el año pasado, bueno, el año que viene se va a vivir. ¿Está hablando de la misma prima o no? Son hermanas. Se parten. Entonces, una fue a Corea. Bien. Hace mi tos. Che, Sachon. ¿Cuántos meses quedan para eso? ¿Cómo lo digo? 한국에 사촌제 사촌이 한국 있었어요? Estuvo. Sí. Ahora todavía está. Ok, por eso. 한국 대학교에서 공부해요. ¿O no? Está estudiando actualmente. Entonces, 공부해요. Sachon es primo. Sachon. 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 Esa es la partícula. Ah, siempre mis primas o mi familia se van intercambiando a un lado. Sí, son de allá, son de Perú. Ah, bueno.
La mayoría de mi familia es de ahí, yo soy de ahí. Sí, sí. Claro. No, yo veo eso bastante difícil de hacer acá. Sí. Sí, pero en las que estoy haciendo, no. Para vos, cuando dejan, te podías ir a China. No iba a ser el año que viene, no sé. Bueno, si yo digo, espera, sí. Puedes dejar de quejarte. No, igual no sé si voy a ver. Ya voy a ver. Hablan con Diana. Ok, che. No, presumé. ¿Crees que ya hice? 한국어로 이야기했어요. 이야기 말하는 인글리시. 예? 이게 너무 세컨 말이라서 별로 사회 고려가. 얼마나 있어요? 얼마나 있었어요? 얼마나? Cuánto 있었어요? Cuánto significa? Cuánto va a estar? No, cuánto tiempo va a estar? 얼마나 있었어요? Hasta diciembre. Cuánto, bueno, cuánto estuvo? ¿Sacó todo o una partecita? Como vos quieras. Porque se fue en julio. Lo dejo tu pero va a aprender algo ahí. Aparte no es que va a China por ahí difícil. Una chica de intercambio de China que vino acá también aprendió medio año en hablar español. Hay gente a la que le resulta fácil. Sí, pero igual por ahí también conviviendo es. La verdad es una super oportunidad para yo, por ejemplo, inglés nunca estudié fuera del colegio secundario y sin embargo entiendo re bien. Puedo escribir, escuchar, tipo. Viste que nosotros tenemos que hablar, no sé, para practicar, ya viste que estudias. Sí, sí, sí. Qué envidia. Pero me resulta fácil. Clases. No, esa fue una de las razones por las que quise estudiar coreano, porque tipo, estaba en un momento espantoso y quería hacer algo que me tenga la cabeza ocupada. Claro. Y, tipo, los idiomas generalmente me aburren porque me resulta muy fácil. Entonces yo quería algo que sea difícil. Sí, sí. Y era tipo coreano o ruso. Ah. Yo decía algo que tenga un vocabulario totalmente diferente al alfabeto. Y árabe, chino. Que me resulta. Me aburro. Me aburro porque me parece todo muy. Yo voy a la escuela. No entiendo nada, pero no sé cómo apruebo. ¡Oh! Onda, no entiendo lo gramatical. Ese comentario es para matar, ¿no? Onda, no entiendo lo gramatical, sí. Pero me ponen a leer o hago pruebas, pero sí entiendo. Y es como que raro. Bueno, sigue siendo para matar, no digo más. No te dejo aprender. Primero vengo con 8 y no sé cómo, pero también me levanté a 19.50, así que ni idea. Bueno, entonces. 영어로 펴도 잘 쓸 수 있습니다. Después, ¿qué dice? 저는 1년 동안 읽어주세요. 1년 동안? 네. 동안? 동안에 durante. Durante. Durante un año, japonés. 학원, no sé. 학원 es instituto. Asistí o fue un instituto de japonés. 네. ¿Cómo es multicultural? Por favor. Sí, parece ser capaz el tipo. ¿Correcto? ¿Crees? ¿Y bueno? ¿Y por lo dos? También. ¿Hatun? Sé. No. También maneja bien en japonés. ¿No? Maneja bien. ¿O habla bien en japonés? Sí. ¿Y bueno maneja? Como que maneja bien. Sí. Ok. ¿También? Al 컴퓨터도 할 줄 압니다. 아니, 사용하다 es utilizar. Utilizar. O usar. O manejar. No. Manejar no. Utilizar o usar. Entonces, Kim, Chi, Hun, Shiro. 네, 저도 싫어요. 쌤, 네, 그럼 프로그램. 저도 같이 가. 말로. 저도 민들 마시오. 아, 너 이리 있어. 저를 건, 저를 살 컨트롤. 네, 이 tiempo es dueño de Samsung. 자, 이제 저 dueño de Samsung 뭐라 그래? 너 그리고 이거 dueño de Tesla 했어. Está trabajando en Alemania, en una sede en la cuenta de Volkswagen. Porque sí, es Mulón, por supuesto. Ay, por supuesto. Sé manejar. El auto. También sabe manejar. Ya, al final sabe lo manejar. Manejar. Sabe usar programas, habla japonés. Sé inglés. Yo, ilbono, arayo. 컴퓨터도 할 줄 알아요. 여러 가지 프로그램을 잘 사용할 줄 알아요. 물론 운전도 할 줄 알아요. 트레이싱 뭐 벌써 뭐 했어? 물론. 어여, 그 세만카.
Y después que la empresa sí, 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 totalmente ese, trabajar. Seogang Muyok 회사에서 뭐라고? El último de Changbuka. Pero sí, cuide de mí. Cuide de mí. Ay, suena raro en español como es que tal butak. Tal butakdrimida es como es que no me gusta la traducción como que cuídeme de mí, sino Pero eso es mucho ya, ¿no? Sí, sí, tal butakdrimida. Tal butakdrimida es como que esperemos que nos llevemos bien. Claro. O espero que les caigo bien o algo así, que caiga bien. Sí. Yo no lo escuché en las entrevistas de trabajo. La amiguita esta es bueno, el trabajo, a la, sí. A la parca le decía. O espero que me perdonen por mis primeros errores, sí, o sí, que me perdone, claro, que tenga paciencia, claro, que eso que es, sí, sí, que tenga paciencia, espero que les caiga bien, uh-huh. Espero que nos llevemos bien, sí. De ese sentido está usando, bien, bueno, 다음 쪽. 1번 가 1번 맞아요 틀려요 1번 오케이. 김지훈 씨 전공은 무역입니다 맞아요 틀려요 무역? 무역 es comercio exterior. Comercio exterior y creo que la especialidad o su coso es comercio. Su major creo que aparece ahí. Sí. ¿Mayor? Sí. ¿Por qué un cero? Una O para... Correcto. Ok. Kim Jun, Shin, mi profesor y... Kim Jun-sinen miwuge so ilessseumnida. Gongbuhessseumnida. Tteulleoyo. Okay, 3번. Kim Jun-sinen yeongeoreul hal jul moreumnida. Tteulleoyo. 4번. Kim Jun-sinen hakkyoeseo ilboneoreul baewossseumnida. Tteulleoyo. Hakwoneseo baewossseoyo. Okay? 5번. 김지훈 씨는 컴퓨터를 할 줄 압니다. 맞아요. 맞아요. 오케이. 들려요, 나를. 들려요. 나. 1번. 김지훈 씨는 어디에 이메일을 보냈습니까? 어디에? Donde manda. Donde. 네. 이메일. 소리 나만. Bueno, no es algo que dice, está viendo una computadora, pero es rara la pregunta. Seogang Muyok 회사에 이메일을 보냈어요. Pero se refiere, 네. A tipo, le está mandando email. 네. 서강 무역 회사에 이메일을 보냈어요. 네. 2번, 왜 이메일을 보냈습니까? Para decir because, entonces, 왜냐 하면. 아, 그럼 왜 했죠? 그래, 뭐라고 왜냐하면 왜냐하면 에 김지훈 에 아니 이 하고 싶습니다. 무역에서 하고 싶 왜냐하면 싶습니다. 이 하고 싶습니다. 무역 네. 이 하고 싶습니다. ¿Se puede igual si puse yo? ¿Con el mismo? ¿Para decir que otra persona o no? En vez de decir con similar, decir con puse yo. 싶으세요. No, se puede ser de tercera persona, se puede. ¿Qué email 보냈습니까?
다시? 다시 말해보세요. 아, 잠깐만 믿어. 일하고 싶으세요? 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 일하고 싶으세요? 왜 이메일을 보내세요? 아, ahí encontré el por qué no va. Porque la pregunta usó con 스니까. Ah, okay. ¿Sí? Si la pregunta decía, ¿ve email el poneseo? ¿Sí? Si terminaba en eso, como mantenía el nivel de formalidad, y lo puede decir, irago 싶으세요. ¿Sí? Pero en este caso, preguntó con ¿ponesimnica? Por eso, irago 싶습니다. Quedaría mejor. 서강무역회사에서 일하고 싶습니다. Para mantener el nivel de formalidad. ¿Sí? Entonces, como depende de cómo te pregunta, puede coincidir con otra con única el estado única nivel de formalidad. El ka entonces se ocupa cuando es de forma interrogativa con la formalidad. Ne, vaya yo. Ka lo usarían en solamente la pregunta. Ah. Yo por ejemplo escuchaba que sí, pero con el año aseo que lo ocupa. Año, sí, es verdad. Año, simnica. Algo así. Año, ha, simnica. Sí, ah, una sí. Pregunta. Es una pregunta. ¿Es una pregunta? Sí. ¿Qué es? Ah, sí. ¿Qué es? Está todo bien. Sí, pero está con mucha formalidad. Si usan, si termina en K, es con mucha formalidad. Sí. Muchas veces lo usan en ejército, 안녕하십니까. O en la empresa también, como que tiene su diferencia de estatus social. Lo usan más forma honorífica. Entonces usan 안녕하십니까 en vez de 안녕하세요, 안녕하십니까. Sí. Uh-huh. Y como antes yo le había comentado, 안녕하세요, cuando dice 안녕하세요, lo ponen no el signo de exclamación, sino signo de pregunta. Porque es una pregunta que quedó como un saludo, ¿sí? Ah. Añón es bien, haseo, ¿estás? Entonces, es la traducción literal es, ¿estás bien? Es una pregunta, ¿sí? Ah. Pero quedó como un saludo, ¿sí? Y por eso todavía, como en realidad es una pregunta, por eso le ponen todavía el signo de pregunta, ¿sí? Bien. Por eso, añón lo ponen, lo correcto lo ponen en el signo de pregunta. Muchas veces ahora como lo usan todo mal, entonces ponen signo de exclamación, pero lo correcto va a ser con signo de pregunta, porque es una pregunta. Bien. 3번. 김지훈 씨 전공이 무엇입니까? 무엇? 무엇? 무엇의 게? 어, 꽈. 그래서 김지훈 씨 전공이 무엇입니까? 꽈의 수 에피시아리다. 무역입니다. 네, 맞아요. 4번. 김지훈 씨는 어느 나라 말을 할 줄 압니까? 어느 나라
어느 cual, 나라, país, 말, idioma. ¿Qué idioma puedo hablar? 네. No sé cómo decir, o sea, I. ¿El I? Sí. ¿Haku? ¿El I de qué? No. De tal idioma y tal idioma. ¿Tú o el do, do también? Do también. Do sería también. Sí, eso es el que creo que lo dije. O, oh, ¿no nada más hecho amnica? Lo pueden decir I con. Haku. Entonces, ya. Yongo. Yong, otra vez. Yong-o. 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 괜찮아요. Yong-o. 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 Porque no terminaría ahí. Ilbono hago. Porque hablas también coreano. ¿Y los dos vas a hago? Hago. Hago. Ilbono hago. Hango. Do. Sí, ahí usé. O sea, hablo no sé qué. Bien, no sé qué. Si no, sin do está bien. Yongo hago, ilbono hago, hango. Ril. Hal 줄 압니다. 압니다. 네. 압니다 es de 알아요? 네. 압니다. 5번 김지훈 씨는 아니다. 김지훈 씨는 이 회사에서 일할 수 있습니까? 이 회사에서 네. 아하. 여러분의 생각을 말해보세요. 네. 네. Es un nombre súper bueno. Sí, sabe este idioma. Para algunos específicos. Es un por qué voy a decir tipo de. ¿Quieres hacer un map? Algo de pensamiento, pensar algo así. ¿No era? Sí, era lo que dijo el orito. Algo de pensar. 좀 하지만 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 재수 없어요. 재수 없다. Es como que da asco. ¿Eh? ¿Qué cosa? Que sabe hacer un montón de cosas, mira. Ah. Ah. Né. Sí, sabe 20.000 y como es de envidia nomás. O sea, envidia. Ok. 그 밑에 볼까요? 그 밑에 보면. 네? 그 밑에 mid es igual que are. Sí. Mid es ra. Pregunta ra. Ra. 김지훈 씨는 학교에서 무역을 전공했습니다. 전공했습니다.
김지훈 씨는 영어와 일본어를 가르쳐줍니다. 그리고 컴퓨터로 여러 가지 부분을 들어오는 사연 아 사연하려 사연 물론 뭐? 어 여기서 말해 운전도 할 줄 압니다. 아 김지훈 씨는 소가 오라해 의사에서 일하고 싶습니다. 아 무역 무역 아 무역 무역 소강 무역 회사에서 일하고 싶습니다. 일하고 싶습니다. 네 맞아요. 잘했어요. 그래. 오케이. 어, 다음에는 11과를 볼 건데 11과 숙제 dictado sería del otro otra unidad. Vamos a dar como dos unidades con el vocabulario. 아 그러네. 아, no está bien. No, sigamos, sigamos, no te terminas bien. Antes de que termine ese tiempo, no. Voy a tomar el dictado de la misma página 155 y 147 también. Y como estamos repasando. 147. Ok. Ah, no, no, no. 155, 147. Ah, ok. No, este no me acuerdo. Y. Y que sucje check jom juseo. Sucje check. Uno ve. Chishibo chocaje haseo. Chishibo choc. Ok. 안녕. 75쪽.